Expone a partir de este momento la asambleísta Marcela Holguín, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. Esta mañana. El jueves pasado vimos con indignación cómo la prepotencia y la ignorancia de quien, creyéndose superior, denigró y humilló a uno de nuestros máximos referentes deportivos. Me refiero a Felipe Caicedo, mostrando de esta manera ¿hasta qué nivel puede llegar la bajeza humana? Me pregunto cuántas veces más tendremos que levantar nuestra voz en contra del racismo, cuántas veces más deberemos poner freno a las intenciones de explotación y sometimiento de unos cuantos que niegan la importancia y que niegan la participación de todos los pueblos ancestrales en la construcción del Estado, sin llegar a comprender que el género humano es uno solo. Pues deberemos levantar la voz de protesta las veces que sean necesario hacerlos, para exigir el cese de humillación, la discriminación y el racismo. Un ejemplo de ello es el periodista Philip Boders, el comentarista deportivo peruano, que la semana pasada dijo lo siguiente. Adelante el video. Los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos, cocodrilos de altura. Eso tienen bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono, ¿o no? Físicamente están gorila, muy pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y están en altura, son unos negros apretados, hermano, que te muerden y te dan ébola. Vergonzoso y denigrante para todos nosotros. Aprovecho la ocasión para solidarizarme profundamente con Felipe Caicedo por tanta bajeza y también para mostrar mi solidaridad con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Colegas, no seamos cómplices de este silencio. La sociedad entera debe rechazar el racismo. Nuestra Constitución, en su artículo 11, numeral 2, señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Desde 1963, hace ya 54 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el instrumento más completo que se ha dado hasta ahora en la lucha contra la discriminación racial, ratificado hasta 2008 por 173 países. Paradójico que se den este tipo de prácticas aberrantes en medio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, iniciado en 2015 y que concluirá el 31 de diciembre de 2024. Ecuador ha ratificado y también ha firmado 11 instrumentos internacionales de combate al racismo, relacionados con las nacionalidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, que si bien no son vinculantes, poseen un fuerte valor moral y de presión internacional que difícilmente cualquier país podrá dejar de lado. Ecuador no lo ha hecho, ciertamente. En estos 10 años de Revolución Ciudadana, el gobierno del expresidente Rafael Correa, considerando a las víctimas del racismo, expidió el Decreto 60, mediante el cual aprobó el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Y es que las cifras ciertamente alarman. En 2004, por ejemplo, el Instituto de Estadísticas y Censos, en una encuesta sobre discriminación racial, determinó que el 65% de los ecuatorianos, el 65%, admitió la existencia de racismo y discriminación, y un 10% se hizo responsable directo de tales prácticas. Asómbrense, porque los resultados revelan que el índice de prejuicio racial contra nuestros hermanos afroecuatorianos era del 76%, mientras que un 88% de los encuestados afirmó que en el país las principales víctimas de racismo y discriminación eran los afroecuatorianos. Pero ¿qué ha pasado desde 2004 hasta hoy? El racismo estructural del sistema, caracterizado por la exclusión escolar, política, económica y social de los grupos minoritarios,
cambió gracias a la Revolución Ciudadana, que abrió la participación afroecuatoriana a otros niveles, hasta entonces circunscrita únicamente a un nivel, el fútbol. Por supuesto que estas acciones no son suficientes y que falta mucho por hacer, pero solo en este gobierno, como nunca antes, se pensó en la inclusión y se puso sobre la mesa del debate, pese a la incomodidad de muchos, temas de equidad y justicia social. Y lo hizo Rafael Correa Delgado. Y lo continuará siendo nuestro presidente Lenín Moreno, el presidente de todos. Consagrada en la Carta de los Derechos Humanos, el ejercicio del racismo y la discriminación se convierte en un acto de violación a los derechos humanos. Por eso esta debe ser una lucha de todos. Hoy el racismo tiene un nombre, lamentablemente no el único, y su nombre es Philip Boders. El reclamo oportuno de la Cancillería ecuatoriana, el rechazo de parte del Ministerio de Cultura del Perú y el comunicado de la Federación de Fútbol del Perú son importantes, pero es deber también de esta Asamblea Nacional pronunciarse, condenar y rechazar estas expresiones. Pero también es deber de la sociedad en general generar acciones que promuevan la interculturalidad consagrada en el artículo primero de nuestra Constitución, entendiéndose que esta interculturalidad solo será posible si existe una verdadera igualdad. Finalmente, como periodista, no puedo dejar de indignarme con estas expresiones y también avergonzarme de este tipo de profesionales. Ahora se habla tanto de la ley de comunicación y en algunos espacios incluso se promueve hasta derogarla, cuando es un mandato constitucional avalado en 2011 por el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular. Cabe preguntarnos si este tipo de libertades, entre comillas, es la que defienden. Libertad de difamar, libertad de menospreciar al otro. O si a propósito de estas execrables manifestaciones, es momento de repensar la ley con cambios y mejoras de las que soy absolutamente partícipe, llevarlas a cabo sin exclusiones de ningún tipo ni de ningún sector. No creo que sea el camino pretender botar al tacho de la basura una ley que en su génesis busca apropiar a los ciudadanos de sus derechos. Si es que se ha conseguido o no, discutámoslo. Para eso estamos aquí, para mejorar la normativa. Yo sí quiero una ley de comunicación que garantice el derecho de todos sin excepción alguna, pero también para que casos como este no se repitan o sean sancionados cuando atenten contra la dignidad y la honra de las personas. Y tal como lo dijo el gran Mandela en su toma de posesión, contraigamos el compromiso de construir una sociedad en la que todos, tanto negros como blancos, puedan caminar con la cabeza alta, sin ningún miedo en el corazón, seguros de contar con el derecho inalienable a la dignidad humana, una nación irisada, en paz consigo misma y con el mundo. Señor presidente, con estos antecedentes y por lo expuesto, mociono que se apruebe este proyecto de resolución. Gracias.